Muere trabajador al instante tras ser golpeado por un automovilista que ignoró un semáforo en rojo al sur de la ciudad. Tromba en Ciudad Acuña deja a 11 personas lesionadas y cuantiosos daños materiales en vehículos y viviendas. Arde la Sierra de la Catana al sur de Saltillo. Brigadistas luchan para controlar las llamas. Localizan con vida y a salvo a trabajador de Daimler Derramadero, luego de 10 días desaparecido. Le tendremos la información. Escasez le pega duro al Seguro Social en Saltillo. Derechohabientes reciben análisis médicos a medias ante la falta de insumos en los laboratorios. Son las 5 de la mañana con 29 minutos y Telezócalo Matutino arranca. Zócalo Matutino. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto saludarlos esta mañana de jueves 29 de abril del año 2021. Gracias por su preferencia, compañía y confianza aquí en Telezócalo Matutino. La información antes de que salga el sol. Mi nombre es Rosalío González y como todos los días está conmigo mi amiga Araceli Rodríguez. Muy buenos días, Sara. Muy buenos días, Rosalío. Qué gusto saludarte. Igualmente. Al igual que a todos ustedes, amigos, que nos acompañan a través de la señal de Telesaltillo aquí en la región sureste del estado y también a través de la señal de Super Channel 12 en Piedras Negras, toda la región norte y sur de Texas. Bienvenidos sean también, como siempre, nuestros amigos que están sintonizándonos y acompañándonos a través de Facebook. Y ya saben que también estamos totalmente en vivo y también ahí pueden comunicarse con nosotros, así como en el 844-110-10, que es nuestra vía de comunicación de WhatsApp. Y desde estos momentos ya está disponible para que usted nos mande todos sus mensajes, comentarios, felicitaciones de cumpleañeros, opiniones sobre los temas importantes que le presentamos esta mañana o algún servicio social que quiera dar a conocer. Son las 5 de la mañana con 31 minutos, apenas ya están 22 grados la temperatura aquí en la ciudad de Saltillo. Los detalles sobre el termómetro nos los tendrá nuestra autoridad en el tiempo, Janet Morales. Buenos días, Janet. Así es, Rosalía, Araceli, ya estoy de este lado del estudio con toda la información del pronóstico del tiempo. ¿Qué va a suceder durante el día de hoy? Bueno, en esta mañana ya estamos presentando temperatura bastante calurosa de 22 grados centígrados, vientos de 10 kilómetros por hora y se espera que estemos presentando durante las próximas horas entre 19 a 22 grados centígrados y entre las 12 y 2 de la tarde, 24 a 25. En cuanto a las condiciones que vamos a presentar a esta hora de la mañana, ya pero para Piedras Negras, 19 grados centígrados, máxima mínima para el día de hoy se espera que estemos presentando condiciones de 28, mínima de 20 y vientos de 36 kilómetros por hora. Ya para finalizar, la Sultana del Norte a esta hora de la mañana, 25 grados en la temperatura y se espera que la máxima y la mínima para el día de hoy sea bastante calurosa. Continuamos con más del otro lado del estudio. Después de ignorar un semáforo en rojo, un hombre perdió la vida al impactar su automóvil contra otro en el cruce de los bulevares Emilio Arizpe de la Maza y Antonio Cárdenas, allá al sur de la ciudad. Un hombre perdió la vida en un fuerte accidente registrado la mañana de este miércoles . Este percance ocurrió, como le mencionábamos, en este transitado cruce de los bulevares Emilio Arizpe y Antonio Cárdenas. La víctima fue identificada como Carlos y esta persona se mantuvo dentro del automóvil hasta que llegaron los cuerpos de auxilio para rescatarlo. Y es que se pasó un semáforo en verde y se impactó contra otra
unidad ahí en este cruce tan transitado del sur de nuestra ciudad. Las autoridades reportaron al conductor de este vehículo sin vida después del intento de sacarlo del mismo tras el choque. Siempre le vamos a recomendar aquí, además, obviamente, de manejar descansado, de manejar sin ir en el teléfono celular y sin ingerir bebidas alcohólicas, tampoco ir a exceso de velocidad y respetar sobre todo los semáforos en rojo y los altos que haya en Saltillo. Desafortunadamente cada vez son más los accidentes causados a partir de que no se respeta la señalética, sobre todo en el centro, pero cuando sucede en los cruces viales importantes como este del Emilio y el Antonio Cárdenas, pues terminan desafortunadamente en saldo rojo, Araceli. Un automóvil o un vehículo puede ser un arma letal si no lo utilizamos bien, como es el caso de que ya nos está mencionando Rosalío, que vaya usted conduciendo pues sin descansar o también sin precaución, atento a otras cosas, como por ejemplo el celular. Sí. Cada vez más, lamentablemente, son los casos que suceden por este tipo de descuidos, como pasó en esta ocasión. Vea usted los detalles. Un hombre perdió la vida en un fuerte accidente registrado la mañana de este miércoles en el cruce de los bulevares Emilio Arizpe de la Maza y Antonio Cárdenas, el cual habría sido provocado por un automovilista que no respetó la luz roja de un semáforo. Los hechos ocurrieron alrededor de las 8 horas, siendo señalado como presunto responsable el conductor de un Kia Rio, identificado como Luis Alfredo González Saucedo, de 34 años. Se dio a conocer que al transitar de norte a sur por el bulevar Antonio Cárdenas, el hombre presuntamente ignoró la luz roja del semáforo, por lo que su vehículo impactó a un Ford Escort que se desplazaba hacia el oriente por Arizpe de la Maza. Tras la colisión, el conductor afectado, identificado como Carlos Andrés de León Montelongo, de 30 años, perdió la vida de forma instantánea, lo cual fue confirmado a partir de una valoración realizada por paramédicos del Cuerpo de Bomberos. Los socorristas también hicieron una revisión al presunto responsable, quien resultó ileso, por lo que fue asegurado por elementos de tránsito municipal y consignado al Ministerio Público mientras se define su situación. Luego de que la zona fuera acordonada, personal de la Fiscalía General del Estado realizó los peritajes correspondientes para poder esclarecer lo ocurrido y deslindar responsabilidades entre los involucrados. Posteriormente, se ordenó el levantamiento del cuerpo de la víctima y su traslado a las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde se le practicaría la necropsia de ley en espera de que sea reclamado por sus familiares. Durante las diligencias de las autoridades, la circulación de la zona tuvo que ser cerrada en su totalidad, lo que generó intenso caos vehicular durante algunas horas. Con la edición de Isis Ramón, informó para Telezócalo Augusto Rodríguez. 5:36, 22 grados la temperatura, y en otros temas, con heridas de consideración terminó un hombre de 21 años luego de haber sido víctima de varios sujetos que irrumpieron en su vivienda de la colonia Panteones y lo atacaron a machetazos. Esto sucedió durante la mañana de este miércoles. Con diversas lesiones terminó un hombre luego de que presuntamente varios sujetos irrumpieran en su domicilio de la colonia Panteones y lo atacaran con un machete durante la mañana de este miércoles. Los hechos ocurrieron alrededor de las 10:30 horas, cuando José Ignacio Nava García, de 21 años, se encontraba durmiendo en su vivienda del mencionado sector. Según familiares del joven, repentinamente varios individuos entraron por la fuerza al inmueble y lo atacaron con un machete, además de golpearlo en repetidas ocasiones. Los agresores se dieron a la fuga, por lo que los familiares del afectado de inmediato lo trasladaron a las instalaciones de la Cruz Roja, donde recibió atención por parte de personal médico. Tras una valoración, se determinó que el hombre presentaba múltiples lesiones en el tórax y en el cráneo, por lo que se realizó su traslado al Hospital General, donde su estado de salud se reportó como estable. Personal de la Fiscalía General del Estado se presentó en el nosocomio para tomar conocimiento y poder esclarecer lo ocurrido, pues se presumió que el ataque pudo obedecer a viejas rencillas. Con la edición de Isis Ramón, informó para Telezócalo Augusto Rodríguez. La falla eléctrica en un automóvil estuvo a punto de ocasionar una tragedia mayor cuando una familia realizaba un paseo en este vehículo ahí en la colonia Chapultepec.
Una familia que circulaba tranquilamente a bordo de su vehículo en calles de la colonia Chapultepec sufrió tremendo susto cuando grandes llamas y humo negro comenzaron a salir por el cofre. De inmediato, la señora María Guadalupe ayudó a sus hijos a bajar del vehículo, mientras que los vecinos de la calle San Lorenzo dieron aviso al 911, provocando la movilización del cuerpo de bomberos de la estación sur. Las fuertes rachas de viento ocasionaron que las llamas se extendieran con facilidad y tomaran fuerza, reduciendo a ceniza el vehículo Chevrolet Optra en cuestión de minutos. Los apagafuegos comenzaron el combate del fuego utilizando largas mangueras y un potente chorro de agua, herramientas con las que lograron sofocarlo sin mayor inconveniente. La conductora fue atendida por los paramédicos debido a que presentaba una severa crisis nerviosa, pues no creía haber perdido su patrimonio en cuestión de minutos. La familia señaló que en días pasados sometió el vehículo a una reparación, por lo que podría haber sido esto lo que originó el siniestro, del cual pudieron salir ilesos. Para Telezócalo, Daniel Revilla. Y en la colonia Hidalgo se registró otro accidente vial más, también por que el conductor ignoró un alto. Como resultado, hubo dos personas heridas. Un imprudente conductor que circulaba por calles de la colonia Hidalgo protagonizó un accidente que dejó como saldo dos personas lesionadas que tuvieron que ser llevadas a un hospital. Víctor Alfredo Pintor, de 32 años, circulaba de norte a sur sobre la calle 4 a bordo de su vehículo Chevrolet Malibu y al llegar al cruce del Boulevard Hidalgo no respetó el señalamiento correspondiente de alto. Don Daniel Cárdenas Gaitán, de 76 años, trasladaba a una pasajera a bordo de su taxi circulando con vía libre con dirección de oriente a poniente, cuando fue sorprendido por el Malibú, que acabó impactándolo en el costado del copiloto. A raíz del fuerte impacto, los tripulantes del vehículo de alquiler quedaron bastante lastimados, por lo que tuvieron que ser atendidos por Cruz Roja, que decidió su traslado urgente al Hospital Universitario. El responsable fue asegurado por Tránsito Municipal, que tomó conocimiento de los hechos y consignó el accidente ante el Ministerio Público para que sea esta autoridad quien deslinde responsabilidades. Para Telezócalo, Daniel Revilla. La noche de este miércoles, una mujer fue atropellada sobre el periférico Luis Echeverría cuando lo intentó cruzar para llegar a su domicilio en la colonia Pueblo Insurgentes. Estaba a punto de terminar el cruce cuando un automovilista que circulaba a una velocidad elevada no se percató de la presencia de la mujer, por lo que, a pesar de accionar el freno, terminó empujándola por un costado. Como consecuencia, la víctima resultó con una fractura expuesta, por lo que al ver lo ocurrido, el conductor terminó huyendo del lugar. 5:41, 22 grados la temperatura, y en hechos lamentables, hechos de violencia contra las mujeres, una de ellas sufrió agresiones físicas por parte de su esposo durante la noche del miércoles en las inmediaciones de la colonia El Paraíso. Este incidente se presentó un poquito después de las 23 horas y se solicitó el apoyo de las autoridades cuando los vecinos escucharon gritos de ayuda provenientes del domicilio marcado con el número 375. Debido a la naturaleza de los hechos, llegó hasta allá el agrupamiento Violeta, se tomó conocimiento de los hechos y se resguardó a la afectada. Y el responsable optó por retirarse del lugar pocos minutos antes de que llegaran las unidades, pero después regresó amenazando con quemar la casa y arrebatarse la vida. Fue requerido el apoyo de la policía municipal para entablar conversaciones con el agresor, para persuadirlo para que dejara de quemar diversas pertenencias de su esposa y evitar un incendio. El hombre logró salir de la planta alta donde se ocultaba, y este movimiento fue aprovechado por los uniformados para llevar a cabo su detención y llevarlo a las celdas municipales. Son las 5:42 de la mañana. Muchas gracias a las personas que nos están viendo desde que arrancó este noticiero. Le queremos recordar este día que es el último para registrar a los pequeños de la casa en la rifa, la mega rifa que va a tener Tele Saltillo para usted. Recuerde que se van a estar regalando inflables, la renta por 4 horas, juguetes, pasteles, nieve y otros
regalos el día de mañana, 30 de abril. Y aquí en este espacio de Telezócalo Matutino vamos a tener varios premios para nuestros amigos televidentes, que van a ser rentas de inflables. Un par, ajá. Ajá, y también son cinco pasteles, para que estén muy al pendiente y desde estos momentos ya registren a todos los pequeñitos del hogar. Es bien sencillo, nombre completo, en el 844-110-10 nos mandan este mensaje y ya van a estar participando. Y bueno, también tenemos otros premios adicionales que nos hizo favor de regalarnos un pequeñito televidente que se llama Edson, y él quiere compartir con todos los televidentes de Telesaltillo estos regalos. Que son cuatro más, dos para niña y dos para niño, y también los estaremos entregando el día de mañana para que no se pierda usted esta rifa y no queden afuera sus hijos, sobrinos, nietos, quien usted quiera inscribir. 5:44, 22 grados la temperatura. Dejamos nuestro centro de mensajes, el WhatsApp 844-110-10, abierto a su disposición. Recuerde que con cualquier pretexto usted nos puede escribir este y todas las mañanas. Nos vamos al corte y regresamos. Ponte al día. Descarga ya la aplicación móvil de Aguas de Saltillo. Consulta tu saldo, recibe noticias, realiza reportes, envía comentarios y paga tu recibo en línea. Descárgala y obtén acceso directo a estos beneficios. Disponible para iOS y Android. Aguas de Saltillo. En cualquier momento y en cualquier lugar. ¿Vas al trabajo? Con DM Control llegas con seguridad a tiempo. Somos el servicio de transporte de personal más eficiente, seguro y confortable. Contamos con las unidades más modernas y equipadas. Nuestro personal es el mejor capacitado y comprometido. Con todo esto, somos los mejores aliados de cada jornada. DM Control está presente en las principales ciudades industriales de nuestro país. ¿Qué esperas para formar parte de este gran equipo? DM Control, con seguridad a tiempo. La pandemia del COVID-19 no ha terminado y en el gobierno municipal de Ramos Arizpe estamos trabajando para protegerte. Es muy importante que uses cubrebocas y te laves las manos constantemente. Si tienes negocio, vigila que se cumpla con la sana distancia y ofrece gel antibacterial a tus clientes. Juntos nos cuidamos del coronavirus. Ayuntamiento de Ramos Arizpe. Gracias a tu preferencia, crecimos y ahora te esperamos en un local mucho más amplio, donde encontrarás gran variedad de productos americanos que no verás en otro lugar. Dulces, chocolates, snacks, café, cereales, vitaminas y mucho más. En compras mayores a 500 pesos, gira la ruleta y llévate una sorpresa. Estamos en Boulevard Nazario Ortiz Garza 2060, en la Plaza Santa Isabel, planta baja. Un mundo de delicias te espera. Delicias importadas. Para tus momentos importantes, Pasteles Bella Glass te ofrece deliciosos pasteles con diseños originales y gran variedad de sabores. Personalizamos tu pastel de acuerdo a tu evento. Y recuerda, somos especialistas en pasteles de bodas y 15 años. Di que lo viste en Telesaltillo y recibe un 10% de descuento. Encuéntranos en Facebook como Bella Glass. En un memorial está la esperanza de que un día volverán. Es un símbolo de que las y los seguimos buscando. Y también es un recordatorio para que no se repita. Una persona desaparecida nos falta a todas y todos. Cuide y respeta los memoriales. Pero sobre todo, las personas desaparecidas nos hacen falta. Si sabes algo, llama al 089. Tu llamada es anónima. Justicia, basta de impunidad. Fantasmas, leyendas, investigación, relatos difíciles de creer, lo sobrenatural, lo extraño, lo verás en Inframundo Saltillo, lunes a sábado de 11 a 12 de la noche y los domingos resumen semanal de 11 a 12 de la noche. Que no te dé miedo, acompáñanos a abrir esta puerta al inframundo, solo aquí, en Telesaltillo, la tele diferente. La historia la hicieron los hombres y las mujeres de Saltillo. Nosotros se las contamos. Ubicado en la esquina de las calles Bravo y Juárez, encontramos el Recinto Juárez, una de las edificaciones más antiguas de la ciudad, pues data del año 1635, más antiguo incluso que catedral.
fue la casa que habitó el Benemérito de las Américas en 1864 en su paso por la ciudad. Tele Saltillo, la tele diferente. En conjunto con la sociedad, Reportero Urbano dedica su espacio a darle voz a quienes necesitan ser escuchados. Reportero Urbano, de lunes a viernes a las 9 de la mañana. Por Tele Saltillo, la tele diferente. La alegría está al mediodía entre dos. Con frescura llevamos a ustedes los temas que nos orientan y divierten. Un programa hecho para usted. Entre dos. De lunes a viernes a las 12:30 del mediodía tenemos una cita. Y los sábados más tempranito nos vemos a las 11 de la mañana. En Tele Saltillo. La tele diferente. Me desmadró todo el carro, me agarró acá en la 20 de noviembre, güey, ya no puedo hacer nada, miren. Ayer, cerca de las 6 de la tarde, sucedió una tromba en Ciudad Acuña, una granizada pues que afectó, dejó muchos daños materiales en aquella ciudad porque cayeron, como usted lo pudo ver, granizos de hasta 5 centímetros de diámetro, unas pelotas de golf sobre la ciudad Acuña. Los vientos se registraron de hasta 60 kilómetros por hora y estas afectaciones, esta granizada, dejó al menos a 11 personas lesionadas y a más de 100 vehículos con daños materiales, y también hubo muchas viviendas afectadas, tanto en techos como en ventanas. Los sectores más afectados allá en aquella ciudad del norte del estado fueron el fraccionamiento Alameda, Porvenir, Vistahermosa y la zona centro. En las viviendas, como les comento, hubo ventanales quebrados y también en negocios hubo caídas de árboles, postes de la Comisión Federal de Electricidad y de Telmex en poco más de 20 colonias. Las personas intentaron rescatar su patrimonio poniéndole colchas y cartones arriba a sus automóviles, sin embargo, pues fue demasiado tarde, no hubo quien le ganara a la naturaleza. Así quedó Ciudad Acuña, más de 100 automóviles, como le mencionábamos, afectados por estas pelotas de golf que caían del cielo. Duró apenas unos minutos, no fue tanto la granizada, pero sí suficiente para causar daño. Y fue muy repentino, entonces muchas personas no tuvieron oportunidad de resguardarse y donde estaban, ahí tuvieron que quedarse porque pues estaba ya, como lo vio usted, del tamaño de una pelota de golf, el granizo. Pues muchas afectaciones. El día de ayer también muchas personas estaban compartiendo en redes sociales los daños que habían recibido a sus vehículos. Y esto, como le comentamos, fue lo que sucedió el día de ayer en Ciudad Acuña. Esta mañana quiero recomendarle a usted que compre el periódico líder en información de toda Coahuila y la región, Zócalo Saltillo. El día de hoy tenemos la información más importante priorizada en la portada que usted está viendo en su pantalla. Sin duda, la tromba que el día de ayer sacudió a Ciudad, baleó desde el cielo a Ciudad Acuña,
fue lo más importante en nuestro estado y usted va a poder encontrar los detalles en nuestra edición impresa. Además, el profe Mendoza publica el día de hoy un cartón sin desperdicio que usted está viendo ya en pantalla relacionado con el ganso de la 4T. Hoy jueves también lo invito a que esté bien informado sobre la nota policíaca y de seguridad. Váyase a comprar calibre 57. Nada más necesita 6 pesitos, accede a toda esa información. Y como cada mañana, va a disfrutar de la belleza de la guapísima chica del día que aparece en la portada. El día de ayer en el municipio de Nava, ya en los 5 manantiales, un accidente vehicular terminó en tragedia. Una mujer empleada de la Fiscalía General del estado perdió la vida en la carretera 57 en el tramo Piedras Negras Nava a la altura del puente de Río Escondido. Ella Martín Castillo Martínez, de 42 años, conducía una camioneta Chrysler Town Country y Arena y era acompañado por Silvia Viviana Gutiérrez Sánchez, de 56 años. Cuando circulaban por la vía federal y metros antes del puente mencionado, el de Río Escondido, en una curva, de manera repentina, el hombre perdió el control del automóvil y volaron de este puente. A consecuencia del fuerte impacto, el conductor resultó gravemente lesionado y ella perdió la vida. Continuamos con más información también que se registró allá en el municipio de Nava, en los 5 manantiales. Esto sucedió justo a la entrada de Nava, cuando un trailero dormitó al volante y, bueno, pues justo a la entrada, como les comento, se impactó contra una jardinera que está ahí en la colonia El Encino. Él iba conduciendo la pesada unidad por la carretera 57 y después de este incidente arribaron las corporaciones de seguridad preventiva municipal, bomberos y Guardia Nacional y tomaron conocimiento del accidente. El conductor de este tráiler, Jorge Armando Martínez, de 25 años, era procedente de Monterrey y tenía como destino la frontera de Piedras Negras y al conducir cansado, dormitó, provocando el aparatoso incidente donde por fortuna resultó ileso. El responsable de los daños se limitó a mencionar que el seguro de la empresa en la que laboraba responderá por daños ocasionados. ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Iba bien mal ese muchacho, bien mal, bien mal. Recién el accidente aquí en la entrada de Nava, de un tráiler. ¡Qué bárbaro! Feo, feo, feo esto. Esto. Bien feo, pero feo. Feo, mira. Un gran accidente. Mira nomás. ¿Cómo quedó este pobre muchacho? Híjole. No le quedó nada a este pobre muchacho. Mira nomás. Son las 5:56 de la mañana y le agradecemos mucho a todos nuestros amigos que nos ven precisamente de los 5 manantiales de Piedras Negras, Acuña, el sur de Texas, mediante la señal de Super Channel 12. Su compañía esta mañana, si Dios lo permite y usted enciende su televisor o su teléfono celular, nos vemos mañana en punto de las 5:30. Vamos con más información y es que el día de ayer llegaron al Ceferezo de Mesillas, aquí en Ramos Arizpe, 30 reos de diferentes penales del Valle de México. Ellos van a purgar condenas por homicidio, desaparición forzada y narcotráfico. Durante la madrugada de este miércoles, 85 reos considerados de alta peligrosidad por su perfil criminológico fueron sacados del penal del Altiplano en el Estado de México y trasladados a centros penitenciarios federales ubicados en Coahuila, Oaxaca y Michoacán. Al Centro Federal de Readaptación Social número 18, ubicado en el ejido Mesillas, en Ramos Arizpe, llegaron 30 reos que estaban internos en el penal del Altiplano. Los internos, considerados criminales de alta peligrosidad, fueron trasladados vía aérea desde el hangar de la Guardia Nacional en la Ciudad de México hasta el aeropuerto Plan de Guadalupe en Ramos Arizpe. De ahí, fueron llevados vía terrestre hasta el complejo penitenciario ubicado a 60 kilómetros de Saltillo. Los internos fueron trasladados a bordo de un autobús que fue custodiado por elementos de la Guardia Nacional.
Los 30 reos que llegaron a Coahuila están sentenciados por delitos como delincuencia organizada, narcotráfico, homicidio, secuestro o desaparición. El traslado fue organizado por las autoridades del Sistema Penitenciario Federal con el objetivo de despresurizar los penales para evitar la sobrepoblación y el autogobierno en los reclusorios. Para Telezócalo, Luis Durón. Y en otros temas, luego de 10 días de angustia familiar, agentes de la Subfiscalía para Personas Desaparecidas informaron sobre la localización de Juan Eduardo Mireles, ese trabajador de la empresa Daimler de Ramadero, quien ya afortunadamente se encuentra con su familia y en buen estado de salud. Esto lo mencionó su esposa. Luego de 10 días de angustia para su familia, Juan Eduardo Mireles Muñiz, el trabajador de Daimler, que desapareció cuando iba a laborar a la empresa ubicada en Derramadero, fue localizado por elementos de la unidad de búsqueda inmediata. El hombre de 29 años, quien es padre de familia de dos niñas, había sido visto por última vez cuando salió a tomar el transporte de la empresa en la calle Pablo L. Sidar, al poniente de Saltillo, el pasado 17 de abril. Su esposa Ana se sintió aliviada y declaró que el hombre se encuentra en buen estado de salud, aunque tanto ella como las autoridades mostraron hermetismo en torno a las causas de la desaparición y el sitio donde fue encontrado. La Fiscalía de Personas Desaparecidas agradeció el apoyo de los internautas al compartir la ficha de búsqueda y refrendó el compromiso en la lucha contra la desaparición forzada. Mientras tanto, familiares y amigos de Martín Utrera Utrera, el otro trabajador de la región que se encuentra desaparecido, quien labora en GM, planean hacer una búsqueda por su propia cuenta, según señaló Javier Limón, quien pide que la investigación no cese. Martín Utrera, quien es originario de Morelos, desapareció el sábado 20 de marzo y, según fuentes cercanas a la investigación, se le vio por última vez en la colonia Doctores, al norte de la ciudad en donde vivía. Carlos Rodríguez, en Telezócalo. 6 de la mañana, la temperatura se encuentra en 22 grados y queremos invitarte a que hoy jueves también seas parte de Telezócalo Matutino. Estamos esperando todos tus comentarios en el 844-110-10. Opiniones, servicios sociales, festejos que tengas en casita, comparte con nosotros. Queremos ser parte de esos días tan importantes. Y recuerda también inscribir a los más pequeños de la casa para la rifa que va a tener Tele Saltillo de varios regalos. Ya le dimos a usted a conocer cuáles son aquí el día de mañana, 30 de abril, Día del Niño. Nos vamos a un corte comercial y regresamos con más información. Para celebrar a las niñas y niños de primaria, nuevamente el licenciado Fernando Martínez Garza, titular de la Notaría Pública 102, apoya la educación virtual con la rifa de 2 computadoras HP. Participar es muy fácil. Ingresa a la página de Facebook de la Notaría Pública 102, dale like a la página, registra al participante y tu número de contacto y comparte la publicación. La rifa se llevará a cabo el viernes 30 de abril. La Milpa trae para ti lo mejor del campo. Tomates $7.90 el kilo, calabacitas $6.90, brócoli $9.99 el kilo, sandía $9.99 el kilo, melón $9.99, zanahoria $10.90 el kilo, nopalito $10.90, coliflor $18.90 la pieza, limón $15.90 el kilo. Te esperamos en nuestras 4 direcciones. En La Milpa estamos contigo y seguimos ofreciéndote lo mejor del campo a tu mesa. Cebolla $6.99 el kilo, chile poblano $18.90, papa $18.90 el kilo, mango $18.90, piña miel $18.90 la pieza, chile cascabel de primera $96.90 el kilo, ajo $96.90 el kilo, acelga, espinaca o cilantro $3.99 la pieza. Te esperamos en nuestras 4 direcciones. Ponte al día. Descarga ya la aplicación móvil de Aguas de Saltillo. Consulta tu saldo. Recibe noticias. Realiza reportes. Envía comentarios. Y paga tu recibo en línea. Descárgala y obtén acceso directo a estos beneficios. Disponible para iOS y Android. Aguas de Saltillo. En cualquier momento y en cualquier lugar.
Pro Solutions. Teléfono 844-300-4094. En Coahuila, tú puedes prevenir incendios. Si sales con tu familia un día de campo, sigue estas recomendaciones. Lleva alimentos fríos. No hagas fogatas. Recuerda que prender fuego en zonas forestales es ilegal. Una pequeña chispa puede convertirse en un gran peligro. Reporta cualquier emergencia al 911. Recuerda, si ves una columna de humo en los bosques, avisa. Estado de Coahuila. Gracias por continuar con nosotros, 6:03 a.m. Y bueno, mientras en la región norte del estado se registró una granizada, aquí en la región sureste un incendio. Este fue ahora en la Sierra de la Catana. Consumió hasta el día de ayer, el último reporte de las autoridades, 30 hectáreas ahí en el límite de los ejidos Carneros y Agua Nueva. Fue desde las 16:30 horas que habitantes del ejido Carneros en Saltillo alertaron sobre la presencia del fuego en la serranía de la Catana. Por este motivo, 44 elementos de la Comisión Nacional Forestal, Protección Civil y Bomberos de Saltillo y Secretaría del Medio Ambiente de Coahuila trabajan en la sofocación del siniestro. De acuerdo con Omar Garza Morales, titular de CONAFOR en el estado, el incendio se encuentra situado en la parte alta de la sierra, ubicada en el área limítrofe de Carneros y Agua Nueva. Hasta el último reporte, la afectación era de 30 hectáreas de matorral y arbolado adulto, y los trabajos se reanudarán a la primera hora de este jueves. Con imágenes de Miguel Muñoz, para Telezócalo, Teresa Quirós. Son las 6:04 a.m, 22 grados la temperatura. Y hablando de temperatura, quien nos va a ampliar esta información es la autoridad en el tiempo, que como siempre está listísima y bien informada sobre este tema. Adelante, Janet. Así es, Araceli Rosalío ya está de este lado del estudio con toda la información del pronóstico del tiempo. El día de hoy en la imagen de satélite podemos ver cómo va a continuar la nubosidad y la actividad en la parte norte, aunque no se nota tanto en esta mañana. Se espera que durante las próximas horas toda esta inestabilidad que vemos en la parte sur de Estados Unidos pueda ingresar a la República Mexicana y junto con el frente número 54 generar estragos durante el día de hoy, además de que va a generar ráfagas de viento fuerte que han estado presentes desde el día de ayer, bastante intensas aquí en la ciudad de Saltillo. El día de hoy van a continuar también para que usted tome precauciones. Todavía para el día de mañana y los siguientes días así van a continuar estas condiciones. Este frente frío trajo bastantes estragos y lo pudimos notar con esa granizada que se fue o que se notó en la parte norte de nuestro estado y que se espera que durante el día de hoy, durante estos próximos días, continúe la probabilidad de lluvia, así que tome precauciones. En cuanto a la proyección, podemos ver cómo este frente frío número 54 persiste para el día de mañana y todavía para el día sábado, el domingo. Ya se espera que este frente frío comience a salir por la parte del Golfo de México sin generar afectaciones, pero como podemos ver, en este círculo naranja se encierra donde podría generarse el día de hoy lluvias, y este en el estado de Coahuila específicamente, sobre Saltillo y zona centro, zona sureste, para que usted tome precauciones durante el día de hoy, no haga confianza. Aunque el pronóstico hasta el momento no marca probabilidad de lluvia, es posible que se pueda presentar algún chubasco aislado, además de estas ráfagas de viento intensas que van a continuar. En cuanto a la 14ª tormenta invernal, se espera que ya para el día de mañana comience a tomar rumbo hacia la parte sur de Estados Unidos y deje de afectar al territorio nacional, por lo que dejará de generar caída de nieve, aguanieve en zonas altas de Chihuahua, para que tome precauciones. En cuanto a los valores, la ciudad de Saltillo va a haber probabilidad de lluvia para el día de mañana viernes y el día sábado, alcanzando 20 a 21 con mínima de 10 a 12, probabilidad de lluvia de un 40 a un 70%, domingo y lunes 28 a 29, mínima de 13 a 15 y el día martes 27 con mínima de 15. Para la próxima semana, de nueva cuenta a partir del martes al miércoles, viene un ligero descenso en las temperaturas, además de probabilidad de lluvia, para que usted esté muy al pendiente. Continuamos con más del otro lado del estudio. Gracias.
Gracias, Janet. 6:07 a.m. Iniciamos con el tema de la vacunación. Y esto que le vamos a comentar es muy importante para que no caiga usted con estafadores. Siempre verifique quién le está dando la información de dónde se están aplicando las vacunas. Es que ya se reportó, Rosalío, sí, algunos comerciantes de aquí de la ciudad que se están aplicando vacunas clandestinas. El día de ayer reportaron de manera extraordinaria que en el mercado Nuevo Saltillo estaban aplicando vacunas. Les dijeron que eran los sobrantes de las vacunas que le pusieron a los profes y los comerciantes lo reportaron. Las autoridades, tanto las estatales como las federales, se deslindaron de que lo estuvieran realizando de manera oficial. Locatarios del mercado Nuevo Saltillo reportaron un presunto operativo de aplicación de vacunas anti-COVID que pudiera resultar clandestino y que al parecer fue llevado a cabo por miembros de una cuadrilla de trabajadores, aparentemente del sector salud, quienes habrían arribado a bordo de una ambulancia al complejo comercial. Sin embargo, el operativo no fue corroborado por la Secretaría de Salud ni por la Delegación Federal, dependencias que se deslindaron. A pesar de negarse a proporcionar sus identidades bajo las amenazas de sus superiores de ser despedidos, empleados de uno de los negocios en los que se habría llevado a cabo dichas acciones afirmaron que, en efectivo, varias personas que aseguraron forman parte del sector salud, así como supuestos elementos de la milicia, visitaron varios de los establecimientos para supuestamente ofrecer dosis anti-COVID, asegurando incluso que regresarían en mayo para inmunizar a las personas de 50 años y más. A decir de una empleada de uno de los puestos, fue este miércoles al mediodía que enfermeros a cargo de una ambulancia se apostaron a las afueras del paseo comercial para ofrecer vacunas anti-COVID a quien deseara aplicárselas, sin especificar por parte de qué dependencia acudían, ni qué autoridad había ordenado las acciones, mucho menos de qué biológico se trataba. ¿Y quiénes estaban? La militar. La militar sin sacaron de frente. La militar y una ambulancia incorrecta. Eso fue así. ¿Ya has venido ayer? No, pero esto era a las 12, pero ayer. En torno a los hechos, Jorge Luna, director de Comunicación Social de la Secretaría de Salud del Estado, informó que posiblemente se trataba de acciones que forman parte de la jornada de vacunación de personas que se encuentran postradas en cama. Sin embargo, de acuerdo con la información en su momento, este tipo de operativos ambulantes en mercados de la ciudad no forma parte de las acciones de inmunización de dicho sector social. Fíjense que hoy en el centro, ahí por el mercado Nuevo Saltillo, estaban los soldados, una ambulancia con una enfermera y un doctor, y estaban vacunando, traían unas dosis que habían quedado, y estaban vacunando a los que quisieran. Te andan ofreciendo las vacunas que quedaron, y son soldados, y una doctora y un doctor y una enfermera, y con una ambulancia. Por su parte, Reyes Flores Hurtado, delegado del gobierno federal en Coahuila, aseguró desconocer la realización de este tipo de campañas ambulantes, al tiempo que dijo que cualquier situación que no haya sido previamente anunciada por la autoridad federal deberá considerarse como un posible fraude y un tema de suma gravedad al tratarse de la salud de la ciudadanía, por lo que adelantó, de confirmarse las versiones vertidas por los testigos, se castigaría a los involucrados. Con edición de Isis Ramón, informó para Telezócalo, Montserrat Rodarte. Telezócalo. Muchos nos preguntaron en este espacio informativo sobre el tema del registro para la campaña de vacunación de las personas entre los 50 y los 59 años de edad. Les dimos a conocer la fecha oficial del arranque de este registro el día de ayer, miércoles 28 de abril del año 2021. Sin embargo, hubo personas que entraron al portal tiempo antes, se registraron en mivacuna.salud.gob.mx y recibieron un folio muy diferente al que están entregando actualmente las autoridades sanitarias. Y ahora quieren saber si es válido o no. Y para esto, bueno, pues las redes oficiales de la Secretaría de Salud, ya los usuarios reportaron que quienes entraron el martes, o sea, un día antes de la fecha oficial de registro, el folio se generó con las iniciales AM. Y a las personas que se registraron a partir del miércoles, el folio inicia con A50. De acuerdo con la información que les proporcionaron, el registro va a seguir siendo válido.
Únicamente les explicaron que lo que van a tener que hacer es ingresar de nuevo al portal solo con su CURP, en donde les va a aparecer un mensaje de confirmación de registro con las iniciales ya corregidas. Pues prácticamente van a tener que volver a entrar y registrarse otra vez. O sea, van a tener que repetir un proceso que ya hicieron, ¿verdad? De nada sirvió que hayan querido madrugarle al registro, siendo que las fechas oficiales, como aquí se las dimos a conocer, son a partir del día de ayer. Pero bueno, ahí está la información completa para que no se espanten quienes tienen el registro del folio AM, ¿verdad? Y bueno, en torno a la vacunación de más personas en la región Laguna, ayer miércoles, las autoridades suspendieron sin aviso la jornada de esta aplicación. La suspendieron justamente en el municipio de Matamoros, pero no es la primera vez, ya van, me parece que dos veces las que suspenden la jornada en este lugar. Aunque se había anunciado que este 28 y 29 de abril se aplicarían las segundas dosis de la vacuna contra el COVID-19 a los adultos mayores de 60 años y más en el municipio de Matamoros, de un día para otro la jornada fue suspendida por segunda ocasión. Lo anterior fue informado a través de las redes sociales de la Secretaría del Bienestar Laguna, que señalaron que las personas que fueron citadas para este miércoles y jueves serían reprogramadas. La jornada de vacunación para esta semana se pospone con el fin de trabajar en la logística para mayor comodidad de ustedes. Tengan la seguridad de que su segunda dosis está asegurada. Pronto publicaremos las nuevas fechas, señala la publicación donde se dio el aviso. Esta situación ocasionó la molestia de los usuarios, que en la misma página denunciaron que ya les habían cancelado la vacunación en dos ocasiones. Misma situación que también ocurrió en el municipio de San Pedro por la falta del biológico. Con imágenes del staff y edición de Isis Ramón, informó para Telezócalo Diana Rodríguez. Ahí está, sobre la cancelación de las vacunas allá en la región Laguna. Son las 6:14 y yo quiero invitarlo a que se sigan comunicando aquí al 844-110-10, que está disponible para todos ustedes desde donde nos estén viendo, ya sea en Coahuila, en otro estado, o también desde los Estados Unidos, que hay muchas personas que también nos escriben. Y ya hay varios mensajes, vamos a darle lectura a algunos de ellos en este bloque. Y nos comentan: buenos días, Rosalío y Araceli, que tengan bonito día y que Dios me los cuide mucho. Oigan, escucha, sí, Rosalío. A ver. ¿Cuándo nos mandan a Saúl Garza a mi casa para mandarles unas tortillas de harina recién hechecitas? Los saluda con mucho cariño su amigo Juan Leos, ya nos dice dónde vive. Y dice que si por favor antes de las 7 de la mañana porque salen a trabajar. Muchas gracias. ¿Cómo ves que mañana? Mañana que vaya nuestro amigo Saúl Garza antes de las 7, como por estas horas nosotros también a las 7 salimos del aire, para ir a saludar a Juan Leos y ya. Pues de ganada y de pasada se trae las tortillas. Las tortillitas. Oye, sí. Mañana, Juan. Por cierto, queremos agradecerle a Juan y Frías, a la señora Juan y Frías, porque nos, hablando de tortillas de harina, nos mandó regalar unas tortillas deliciosas el día de ayer. ¿Ya preparaste tu almuerzo? ¿Qué yo hiciste? Ya ayer me comí unas con tacos de picadillo y de papa con chorizo. No. A ver hoy con qué remato las que me llegaron a quedar. A mí me mandó de las normales y a Caraceli le mandó de las integrales. Riquísimas también. Es evidente también quién está a dieta y quién no. Ay, uno tiene que estar a dieta toda la vida. Tú no necesitas, amigo. Otro mensaje más por acá nos dice: buenos días, un saludito para mi pequeña Valentina Rodríguez de parte de su mami Jessica, porque hoy cumple años y me acompaña a ver noticias. Que tenga un bonito día lleno de bendiciones. Los vemos en Ramos Arizpe, en la colonia Cactus. Muy feliz cumpleaños, Valentina. Oye, gracias por madrugar, ¿eh? Muy, muy responsable y desde pequeñita bien informada. Muchas felicidades y bendiciones para ti. Nos vamos a ir al corte comercial 6:16. Se queda nuestro WhatsApp abierto 844-110-10 para que nos escriba esta mañana. Corte y volvemos. Ellos tienen otras prioridades. La nuestra es Coahuila y tu familia. Vamos por un seguro de desempleo. Agilicemos la vacunación y el abasto de medicinas. Urge reabrir estancias infantiles y refugios para mujeres. Vamos a recuperar los apoyos que le quitaron al campo. Reactivemos las energías limpias y empleos para nuestros jóvenes. Vamos por los recursos que le han quitado a Coahuila. Candidatas y candidatos a diputados federales. Coahuila, vota PRI. La
Cuarta Transformación se siente en todo México, en cada hogar, en cada sonrisa, en la semilla que toca nuestra tierra, en la mirada de los más sabios. La transformación se siente en nuestra historia y en el futuro construyéndose con más oportunidades. Se siente en cada calle segura, en cada sueño alcanzado y en el combate a la corrupción. La Cuarta Transformación se vive y se puede ver. Morena. Vota por las diputadas y diputados federales de Morena. Por una nación de mujeres mexicanas sin miedo, proponemos aumentar las penas de 10 a 40 años a agresores de mujeres. En el caso de feminicidios, cadena perpetua a los culpables. Crearemos PRODEM, protección de los derechos de las mujeres, que en tiempo real podrá recibir denuncias y actuar de forma rápida en la prevención y combate al tráfico y al abuso de mujeres y menores. Crímenes físicos, morales y cibernéticos contra las mujeres. Ni una menos. Ponle un alto a Morena y a la destrucción de México. Vota PAN. Ponte al día. Descarga ya la aplicación móvil de Aguas de Saltillo. Consulta tu saldo. Recibe noticias. Realiza reportes. Envía comentarios. Y paga tu recibo en línea. Descárgala y obtén acceso directo a estos beneficios. Disponible para iOS y Android. Aguas de Saltillo. En cualquier momento y en cualquier lugar. ¿Vas al trabajo? Con DM Control llegas con seguridad a tiempo. Somos el servicio de transporte de personal más eficiente, seguro y confortable. Contamos con las unidades más modernas y equipadas. Nuestro personal es el mejor capacitado y comprometido. Con todo esto, somos los mejores aliados de cada jornada. DM Control está presente en las principales ciudades industriales de nuestro país. ¿Qué esperas para formar parte de este gran equipo? DM Control, con seguridad a tiempo. La Milpa trae para ti lo mejor del campo. Tomate $7.90 el kilo. Calabacita $6.90. Brócoli $9.99 el kilo. Sandía $9.99 el kilo. Melón $9.99. Zanahoria $10.90 el kilo. Nopalito $10.90. Coliflor $18.90 la pieza. Limón $15.90 el kilo. Te esperamos en nuestras cuatro direcciones. En La Milpa estamos contigo y seguimos ofreciéndote lo mejor del campo a tu mesa. Cebolla $6.99 el kilo, chile poblano $18.90, papa $18.90 el kilo, mango $18.90, piña miel $18.90 la pieza, chile cascabel de primera $96.90 el kilo, ajo $96.90 el kilo, acelga, espinaca o cilantro $3.99 la pieza. Te esperamos en nuestras cuatro direcciones. Seis con 20 de la mañana. Nos han llegado muchos mensajes sobre la nota que acabamos de transmitirle a usted en este espacio sobre los folios reales, los válidos, para quienes se van a vacunar entre los 50 y 59 años. Más adelante le estaremos repitiendo esta información y aclarando todas sus dudas. Por lo pronto nos vamos con un tema también relacionado con la salud, pero en el Seguro Social. Resulta que los laboratorios no tienen los suficientes reactivos y los derechohabientes están recibiendo estudios de laboratorio incompletos. Derechohabientes de los hospitales y unidades de medicina familiar del IMSS en Saltillo están recibiendo incompletos sus estudios y análisis de laboratorio debido a la falta de reactivos para procesarlos. Algunos de los usuarios que se realizaron exámenes en marzo y fueron citados por los médicos generales en abril para checar sus resultados y obtener un diagnóstico, se toparon con que estaban a medias, pues la falta de insumos no permitió concluirlos. Entre los análisis que no pudieron realizar los laboratorios están los de detección del colesterol, triglicéridos, ácido úrico, entre otros más relacionados al control de la diabetes. Estudios que por fuera llegan a costar entre los 500 y 1000 pesos. Mi médico me dijo que si podía hacérmelos por fuera lo hiciera, porque hay escasez por lo del COVID y no hay fecha en que lleguen, explicó una paciente de la Unidad de Medicina Familiar 91 en la colonia Saltillo 2000. A pesar de que las clínicas del IMSS están reactivando la atención general en la mayoría de sus instalaciones ante la baja de contagios de coronavirus, se está notando la escasez de materiales y medicamentos para la atención de otras enfermedades, pues debido a la pandemia, las compras se enfocaron al combate del COVID-19. Con imágenes de Miguel Osorio y edición de Isis Ramón, informó para Telezócalo Diana Rodríguez.
En otros temas, en el ISSSTE también hay problemas, y es que ahí hay decenas de quejas de derechohabientes que llegan hasta el órgano de control interno. Esto porque hay un filtro que pues no permite que estas denuncias lleguen hasta la administración. Las irregularidades en la clínica de alta especialidad del ISSSTE continúan, y ahora los derechohabientes hicieron llegar al órgano interno de control sus quejas en torno a que la administración ha cerrado las puertas a las oficinas de dirección, por lo que no pueden hacer las solicitudes o reclamaciones que necesitan. Desde hace algunos meses, la administradora Alma Sánchez Rico colocó un filtro antes de dichas oficinas para que la persona de la que se han quejado los usuarios, Rosa María Nava, evite que los quejosos accedan a la subdirección y dirección, proponiéndoles ir al área de gobierno al interior del nosocomio. Fue hasta ahora que la administradora y su ayudante María Nava tomaron vacaciones que se evitó filtrar a las personas, y ante tantas carencias en el hospital se formaron largas filas de pacientes inconformes en las que se olvidó la sana distancia. Sin embargo, estos derechohabientes tuvieron que esperar debido a que la subdirectora Roxana Flores llegó después de las 11 de la mañana, pese a que su hora de entrada es a las 8. En donde también se vieron extensas filas fue en el área de farmacias, tal como ha ocurrido en los últimos días, pues decenas de personas se aglomeraron para recibir el medicamento, aunque en varios casos no se les proporcionó, pues no había en existencia. Carlos Rodríguez, en Telezócalo. Pues el día de ayer se dio a conocer una trascendente noticia político-electoral allá en Torreón. Y es que usted recordará que el diputado con licencia Luis Fernando Salazar Fernández está pues en un proceso jurídico por no haber entregado información sobre su precandidatura para la alcaldía de Torreón. El día de ayer mismo su papá Luis Fernando Salazar Gulfoc entregó los documentos para registrarse él como candidato pues en nombre de su hijo. Es decir, Luis Fernando Salazar va a aparecer como Luis Fernando Salazar, pero Luis Fernando Salazar padre. El día de hoy, aproximadamente a las 3 de la tarde, recibimos la solicitud de registro de parte del partido Morena para la persona Luis Fernando Salazar Gulfoc para la alcaldía de Torreón, Coahuila. ¿Qué es lo que sucede? Pues recibimos únicamente el registro y bueno, ahorita el comité municipal de Torreón está revisando los documentos y está analizando la procedencia o no del registro, y el día de mañana en punto de las 11 de la mañana estarán sesionando el comité de Torreón para resolver lo que en derecho corresponda con relación al registro. Habrá que esperar a ver qué determine el comité municipal, pero en caso de que determine que es procedente el registro, podrá iniciar pues, de inmediato su campaña electoral. El IEC se había esperado un poco con relación a la impresión de las boletas específicamente de Torreón. Y en este caso, bueno, el día de mañana pues estaremos ya procediendo en dado caso a la impresión de la boleta, y estamos previendo que estén en tiempo de acuerdo al calendario electoral, en tiempo para pues el 10 de mayo, que es la fecha que teníamos para la recepción. En más temas de política, el Consejo General del INE aprobó el registro de Evaristo Lenín Pérez como candidato de la coalición Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México, a diputado federal por el Distrito 1, esto también aquí en Coahuila, y por esta razón va a estar en posibilidades de arrancar su campaña en las próximas horas. Luego de que la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó la decisión del INE de cancelarle la candidatura a Evaristo Lenín Pérez, este miércoles, durante la sesión del Consejo General, los consejeros votaron a favor de acatar la sentencia, según dio a conocer la consejera Claudia Zavala. Tras votar por unanimidad la propuesta, Evaristo Lenín Pérez ya está en condiciones de iniciar campaña electoral por el Distrito 1 en Piedras Negras de la coalición entre Morena, PT y Partido Verde, una vez que el acuerdo haya sido notificado, por lo que miembros de su equipo de trabajo indicaron que el arranque de proselitismo podría ser entre la medianoche de este miércoles o durante el jueves. Informó para Telezócalo Jesús Castro.
6:27, temperatura en 22 grados. Hay varios mensajes, pero vamos a atender a los que nos están preguntando, Rosalío, sobre el tema de la vacunación, el registro para la vacunación de personas mayores de 50, entre 50 y 59 años. Hubo una confusión porque al principio se había dicho que se iban a empezar a poder registrar a partir de ayer miércoles. Sí, claro, y el gobierno lo ratificó. A nosotros nos habían preguntado desde el lunes, Araceli, ¿cuándo va a ser el registro? Nosotros les dijimos que no había información oficial. El miércoles, el martes en la mañanera, el presidente dijo, mañana comienza el registro, y muchas personas ese mismo martes ya nos habían dicho, no, es que nosotros ya nos registramos. Sí. Bueno, esto arrojó por ahí un detallito. ¿Qué fue? Las personas que se registraron un día antes, el martes, recibieron un folio que tenía las iniciales AM. Y las personas que se registraron, como debería ser, a partir del miércoles, tuvieron otro folio que este tenía las iniciales A50, que es el correcto. Ajá. Entonces, ahora las autoridades federales, las autoridades de salud, están recomendando que vuelvan a entrar a la página estas personas que tienen el folio con AM, que fueron las que se registraron el martes, para que se pueda validar este folio y ya les va a dar las otras iniciales. Y bla, 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 bla. Ajá, o el entonces, número que les haya tocado. Entonces, sí. Resumidas cuentas, ¿qué va a pasar? Volver a entrar, hay que volver a entrar. Si usted se registró antes del miércoles, va a tener que volver a entrar a mivacuna.salud.gob.mx y sacar un nuevo folio. Les entregaron folios parecidos a esto antes del miércoles. AM y el la número. Cantidad de números. Uh-huh. Y el correcto debe empezar a 50. A 50 y la cantidad de números. Ahí está la diferencia entre quienes lo hicieron antes y quienes lo hicieron a partir del miércoles. Ahí está la respuesta a la pregunta que nos realizó Laura, que nos decía, buenos días, entonces, ¿cuál es el código real de la vacunación? A50 y lo que venga. Y también para esta otra persona que nos dice, buenos días, no alcancé a oír completa la información sobre la falla del registro para vacunas de 50 a 59. El registro de mi esposa salió con las iniciales AM. ¿Debo registrarla de nuevo? Sí, va a tener usted que volver a entrar porque lo hizo anticipadamente. ¿Podrán repetir la información? Atentamente, Gerardo Hernández. Saludos y bendiciones a este formidable equipo informativo. Muchas gracias. Esperamos que ya hayan quedado resueltas sus dudas sobre este tema del registro para personas de entre 50 y 59 años. Y bueno, pues a manos a la obra, los que se registraron desde el martes, hay que volver a entrar. Nos preguntan, fíjate, Araceli, ¿sí? Disculpen, sobre el tema este mismo del COVID, ¿pueden decir si la suspensión de las caravanas por el Día del Niño, que es mañana, también van a aplicar para los colegios particulares? Esa información se la vamos a tener regresando del corte comercial, entre otras. Que ya vamos para allá, así es que quédese con nosotros, tenemos más que comentarle y bueno, pues en unos momentitos estamos de regreso. Gracias a tu preferencia, crecimos y ahora te esperamos en un local mucho más amplio, donde encontrarás gran variedad de productos americanos que no verás en otro lugar. Dulces, chocolates, snacks, café, cereales, vitaminas y mucho más. En compras mayores a 500 pesos, gira la ruleta y llévate una sorpresa. Estamos en Boulevard Nazario Ortiz Garza 2060, en la Plaza Santa Isabel, planta baja. Un mundo de delicias te espera. Delicias importadas. BIMSA Labs, únicos en Saltillo con la prueba de PCR con saliva, ideal para niños y adultos. Además, contamos con la PCR molecular, antígenos, prueba cuantitativa IgG, IgM, atendidos por la doctora Mariana Picasso Flores, especialista en pacientes COVID. En el México de antes nos tenían de rodillas. Hoy, todos los mexicanos hemos empezado a levantar la frente. Nos estamos poniendo de pie. Para eso luchamos, para eso existimos. Y a este cambio ya nadie lo detiene. En el PT somos un grupo de hombres y mujeres que defendemos esta causa. Vota por el PT. El PT está de tu lado. En esta elección, México tiene tres opciones, no dos, como nos quieren hacer creer. Una, la del PRI y el PAN. Los eternos enemigos que ahora son aliados. Ah, más el PRD. Otra, la de Morena, que se alió con el Partido Verde y el Baester.
Los mismos que antes estaban con Calderón y luego con Peña Nieto. O la nueva, un movimiento ciudadano que propone hacer la evolución mexicana para avanzar hacia un mejor futuro. Danos la oportunidad. Sigue el movimiento. Movimiento Ciudadano. Dicen que soy serio, y sí lo soy. Soy serio cuando se trata de apoyar el talento joven y cuando hay que crear más oportunidades para todos. Soy serio cuando hay que continuar las buenas obras y cuando propongo mejorar el transporte. Soy muy serio cuando se trata de tu seguridad y sobre todo cuando digo que juntos consolidaremos a Saltillo como la capital más importante del país. Pongámonos serios, vayamos juntos y ganemos todos. La difusión de fotografías o videos íntimos sin consentimiento es un problema grave. Tú eres parte del problema. Cuando compartes las fotografías o videos con tus amigos, cuando le tomas fotos a alguien sin su permiso, cuando juzgas a las víctimas. O eres parte de la solución. Cuando borras las fotos o videos que te pasan y evitas que se difundan. Cuando respetas la intimidad de tu pareja u otras personas. Sin violencia contra las mujeres. Estado de Coahuila. Gracias por continuar con nosotros, son ya las 6:34 y nos vamos a ir en estos momentos fuera del estudio con nuestro compañero y amigo Saúl Garza, que esta mañana, ¿por dónde anda? Se encuentra en el centro de la ciudad, ahí por la Sociedad Manuel Acuña, porque nos tiene una actualización sobre la situación de este edificio emblemático del centro de Saltillo. Buenos días, Saúl. ¿Qué tal, Rosalía, Araceli? Muy buenos días, qué gusto saludarlos. Y bueno, como ya lo adelanta, nos encontramos justamente al exterior de la Sociedad Manuel Acuña, donde como ustedes pueden ver y muy posiblemente la autoridad municipal, la Dirección de Desarrollo Urbano también, esto es lo que ve simplemente la fachada, pues todo parece muy normal, todo parece estar en orden. Sin embargo, al interior ya no queda nada de aquella Sociedad Manuel Acuña, de aquel edificio que todo mundo conocía, porque las labores de demolición han avanzado prácticamente a un punto en el cual ya no queda absolutamente nada más que esta fachada que ustedes están viendo. Por medio de redes sociales estuvo circulando algunas fotografías en donde se apreciaba pues que ya todo ha desaparecido, desaparecieron lo que son todas las oficinas que estaban al interior, desaparecieron los salones de baile, ya no quedan absolutamente nada, también un pequeño bar en donde se tenían unos billares también desaparecieron. Los baños, sauna, el patio central, el patio con palapa, ya prácticamente no hay nada de esta Sociedad Manuel Acuña, a pesar de que la Dirección de Desarrollo Urbano había comentado que el permiso que se les había otorgado era para una remodelación, no para una demolición. A pesar de ello, bueno, pues han continuado y como te repito, aunque ustedes pasen por aquí, por el centro histórico y vean esta fachada, bueno, pues todo parece indicar que no está pasando nada, pero pues bueno, lamentablemente al interior ya no queda nada de lo que se conocía anteriormente como la Sociedad Manuel Acuña, un predio que hasta el momento se encuentra en litigio, se encuentra en una pelea legal para poder determinar pues con quién se va a quedar, con qué socio, con qué persona se va a quedar este lugar, compañeros. Bueno, pues ahí está lo que quedó del Manuel Acuña, la fachada después de este proceso legal que han estado teniendo diferentes partes sobre su propiedad y sobre la continuidad de esta construcción. Muchas gracias, Saúl, por la información que nos presentas esta mañana. Oye, para mañana, por cierto, ya tenemos encargo con Juan Leos ahí en Santa Cristina, nos va a regalar unas tortillas de harina, pero pide que vayas tú a recogerlas y a saludarlo. Perfecto, pues a ver si llegan compañeros al estudio, pero haremos lo posible. Pues ojalá que lleguen. Que tengan excelente día y nos vemos el día de mañana. Igualmente. 6:37 y minutitos después de la media y usted ya sabe que hay que abrocharnos los cinturones porque el vehículo para iniciar el recorrido en el mundo de los deportes ya está a punto de arrancar. Gerardo Arancibia al volante. Muy buenos días, Gera. Muchísimas
Muchísimas gracias, compañeros, amigos, aficionados. Sean ustedes bienvenidos a su sección deportiva. Gerardo Arancibia, quien los saluda. Vámonos rápidamente con los detalles, porque los Zaraperos de Saltillo encararon su cuarto encuentro de pretemporada de cara a la campaña 2021 de la Liga Mexicana de Béisbol, y este terminó con derrota 6-3 ante los Sultanes de Monterrey en el Palacio Sultán, con un cuadrangular de Omar Rentería en la sexta baja ante los lanzamientos de José Valenzuela Cota. Los Sultanes de Monterrey se quedaron con la victoria en el Palacio Sultán, luego de derrotar a los Zaraperos de Saltillo por pizarra final de 6-3. Los Fantasmas Grises abrieron la pizarra en el primer rollo frente al abridor Saúl Castellanos, luego de que Víctor Mendoza empujó la de la quiniela con elevado de sacrificio. De nueva cuenta, los regios atacaron la serpentina del abridor verde y en la baja del segundo produjeron la segunda con doblete remolcador de Javier Salazar. La nave verde le dio la vuelta a las acciones en el quinto rollo, primero con Marco López, que timbró la primera carrera con rola de Juan Pérez. Después Fernando Flores llegó a tierra prometida en Wild Pitch y finalmente el Manny Rodríguez produjo la de la voltereta. No obstante, en el sexto, Omar Rentería conectó cuadrangular de 2 carreras para devolver la ventaja a los Sultanes y posteriormente pusieron cifras definitivas en el séptimo rollo. El día de hoy, en punto de las 3:00 p.m. en el Parque Francisco y Madero, el quinto enfrentamiento entre Zaraperos de Saltillo y Sultanes de Monterrey, encuentro que se va a disputar a puerta cerrada. Cancelación inminente, todo parece indicar que la gran carrera de México, la 21 Coahuila, será cancelada en su edición número 25. Por segundo año consecutivo, nos quedaremos con las ganas de presenciar esta competición que cumple 25 ediciones de existencia. Fuentes cercanas al patronato de la 21 Coahuila revelaron que la cancelación es inminente y que este lunes 3 de mayo será anunciada de forma oficial. El problema, pues, es la aglomeración. Se esperaban más de 9,000 corredores en la línea de salida y ese podría ser un foco de infección al nuevo coronavirus. Así que esperar la postura oficial del patronato, pero todo parece indicar que, al igual que la 15K del Grupo Industrial Saltillo San Isidro, también la 21K será cancelada. El fin de una era. Ricardo "El Tuca" Ferretti confirmó su salida de los Tigres a través de una rueda de prensa. Dijo: "No más comentarios, pero al final del torneo es definitivo. Me voy", dice el Tuca. Lo escuchamos. ¿Nos podría confirmar si en de esto, le dijeron, de esto no hay tema más que terminando la temporada? Es definitivo. Punto. Y no vuelvo a hacer comentario. Definitivo, que ya no sigue. Exacto. ¿Se siente traicionado? Ya no tengo comentario. Eric. Yo sé que no tiene comentario, profesor, y es deportivo esto. ¿Esta situación qué tanto le llega a pegar al grupo? De ningún cara al comentario, es solo futbolístico. Nada más que futbolístico, como la pregunta de la señorita. Y la pregunta de él es todo. No, es todo. No busquen, porque no me voy a decir nada. Bueno. Carajo, que no entienden. Bueno, vámonos a más. Hablando de equipo regiomontano, los Rayados de Monterrey, complicado. Muy complicada su visita al Columbus Crew en la ida de los cuartos de final de la Conca Champions. Empate a 2. Allá en territorio estadounidense, el conjunto regiomontano se fue al frente en el marcador al minuto 9 con el tanto de Akeloba. Sin embargo, Milton Valenzuela empató las acciones al 65. Un viejo conocido de la afición regia, Lucas Celarayán, puso el 2-1 a favor del Columbus Crew al minuto 87, y cuando parecía que Rayados perdía este enfrentamiento, llegó el Plátano Alvarado al 93 para empatar las acciones en esta ida de cuartos de la Conca Champions. El otro enfrentamiento de equipos mexicanos, las Águilas del América, terminaron por empatar
con el Portland Timbers, un partido que estuvo lleno de polémica por el mal arbitraje impuesto por la CONCACAF. Bien, y finalizamos la información deportiva con lo que será el draft de la NFL 2021. Para los amantes del deporte de las tacleadas, hoy podremos ver a las futuras caras de la NFL. Y sin lugar a dudas, todos los ojos están puestos en el mariscal de campo de la Universidad de Clemson, este que vemos en pantalla, el señor Trevor Lawrence, quien podría ser o que prácticamente será la selección global número uno por parte de los Jaguares de Jacksonville. Hay bastantes mariscales de campo que podrían ser selecciones o primeras selecciones en el draft. Se trata de Trevor Lawrence, también está Zach Wilson, Mac Jones, Trey Lance, Justin Fields, entre otros. ¿Cuál es el orden en cuanto a las selecciones? El número uno, el pick número uno, son los Jaguares de Jacksonville, seguido de los Jets de Nueva York, 49 de San Francisco, Halcones de Atlanta, Bengalíes de Cincinnati, Delfines de Miami, Leones de Detroit, Panteras de Carolina, Broncos de Denver y Vaqueros de Dallas. Hay mucha expectativa con Trevor Lawrence, quien será seguramente el pick número uno del draft de la NFL 2021. Hasta aquí los deportes. Regresamos al centro del estudio que tenemos más detalles aquí en Telezócalo Matutino. Que tengan un excelente día. Gracias, Gera. 6:44 a.m. Y ahora le vamos a platicar de un tema que se hizo viral en redes sociales. Y es que un hombre que es originario de Sabinas, Coahuila, se acercó a pedir limosna a un automovilista. El automovilista le ofrece trabajo, en vez de darle dinero, le ofrece trabajo. ¿Pero qué fue lo que dijo la persona? Pues que no le place así, que no le place trabajar, que mejor le dé una moneda y si no, pues mejor que no esté molestando. Vamos a ver la nota. La respuesta que un hombre en situación de calle le dio a un conductor cuando se acercó a pedirle dinero para comprar de comer se hizo viral en redes sociales desde el fin de semana pasado. La situación se suscitó en el municipio de Sabinas, Coahuila, donde el conductor de un vehículo que se detiene en un crucero graba en video la conversación que tiene con un limosnero que se acerca a pedirle dinero para comprar de comer. Para comer algo, carnal, ahí con lo que puedas ayudar. Sí. Más que no he comido nada. No has comido nada. Nada, carnal. Tengo una chambilla ahí de limpiar un terreno, ¿no quieres, pues? Y la verdad es que yo no puedo, carnal. ¿Por qué? No, pues yo me la paso pidiendo. Sí, me la paso pidiendo. Pues ahí. Sí, ese es mi rollo, carnal. ¿Y para chambear? No, para chambear no. No. No me place. Ah, sí. Estás como Hugo, la mariacha, ¿no lo conoces? No, ni lo conozco. No, está igual también, nomás así. Sí, chamba casi no le gusta mucho. Sí, no puro. Bueno, sí. Porque sí tenía un terrenillo para limpiar, entonces no te animas. No, pues yo no, la mano neta no. Finalmente, el hombre no acepta el trabajo y el conductor tampoco le da monedas. Pero luego de que subió el video a redes sociales, comenzó a ser muy compartido con todo tipo de comentarios, desde los que condenan la negativa a trabajar del indigente hasta los que le aplauden su forma tan cómoda y fácil de vivir pidiendo limosna. Informó para Telezócalo Jesús Castro. Está como el Hugo. ¿Cuál Hugo? Que no le gusta trabajar. Ah, ya lo dijeron, no estamos acá comentando nada de eso. 6:46, 22 grados la temperatura, nos vamos a pausa, pero todavía tenemos más y más mensajes por acá. La atención médica a tiempo puede salvar vidas. Si tienes síntomas de COVID-19 y además padeces de hipertensión, diabetes, obesidad u otra enfermedad, no te esperes. Acude a tu médico. Emergencias 911. Apoyo y asesoría, Jurisdicción Sanitaria número 8, 844-415-7757. Si cumplimos, avanzamos. Subcomité Técnico Regional COVID-19 Sureste. Para tus momentos importantes, Pasteles Bella Glass te ofrece deliciosos pasteles con diseños originales y gran variedad de sabores.
personalizamos tu pastel de acuerdo a tu evento. Y recuerda, somos especialistas en pasteles de bodas y 15 años. Di que lo viste en Tele Saltillo y recibe un 10% de descuento. Encuéntranos en Facebook como Bella Glass. Tips ambientales de la Universidad Autónoma de Coahuila. Separar nuestros residuos disminuye la cantidad de basura y ayuda a disponerlos de manera responsable. Residuos comunes, taparroscas, PET, aluminio, cartón, papel, residuos orgánicos o desperdicios. Disponer de los residuos mediante recolectores urbanos, centros de acopio. Consejo de la semana. Destina un espacio para iniciar la separación en tu hogar. Saca los residuos en bolsas distintas. Coordinación de Agenda Ambiental Universitaria. La Milpa trae para ti lo mejor del campo. Tomate $7.90 el kilo. Calabacita $6.90. Brócoli $9.99 el kilo. Sandía $9.99 el kilo. Melón $9.99. Zanahoria $10.90 el kilo. Nopalito $10.90. Coliflor $18.90 la pieza. Limón $15.90 el kilo. Te esperamos en nuestras cuatro direcciones. En La Milpa estamos contigo y seguimos ofreciéndote lo mejor del campo a tu mesa. Cebolla $6.99 el kilo. Chile poblano $18.90. Papa $18.90 el kilo. Mango $18.90. Piña miel $18.90 la pieza. Chile cascabel de primera, $96.90 el kilo. Ajo, $96.90 el kilo. Acelga, espinaca o cilantro, $3.99 la pieza. Te esperamos en nuestras cuatro direcciones. Pongan atención que ahora vengo a contarles de un amigo originario de Saltillo. Hola, soy Francisco Tobías y todo buen saltillense debe de saber que el famosísimo merendero de Saltillo abrió sus puertas en el año de 1857, llamándose Merendero Los Pilares. Yo soy de Saltillo. Es un hombre diferente, de esos que necesitamos. Mega Outlet Vitromex. El estilo, el buen gusto y la calidad hoy se reúnen en un mismo lugar al mejor precio. Ven y conoce el nuevo Mega Outlet Vitromex. Sorpréndete con nuestros descuentos, promociones y variedad de pisos en general. Nunca has visto nada igual. Estamos seguros de que te encantará. Visítenos en Boulevard Fundadores 2677, Colonia Avícola, en Saltillo, Coahuila. El estilo, el buen gusto y la calidad hoy se reúnen en un mismo lugar al mejor precio. Mega Outlet Vitromex. Seis con 50, 22 grados la temperatura y continuamos con la información esta mañana. Es que el día de ayer granizó no solamente en Ciudad Acuña, sino también en la Ciudad de México y de manera importante llegó la temporada de pues salir con el paraguas en aquella capital del país. Es que este miércoles se presentó una tarde calurosa en la ciudad, sin embargo ya avanzada la tarde-noche, cayeron estas granizos, sobre todo sobre las alcaldías de Cuauhtémoc, Venustiano Carranza y Azcapotzalco. Esto fue lo que sucedió el día de ayer allá en la Ciudad de México y debido a la fuerte granizada en el centro y a la lluvia en la Ciudad de México, el metro activó la marcha de seguridad en 9 de sus líneas. Esas fueron algunas de las consecuencias a causa de la granizada del día de ayer en la Ciudad de México. Y en pleno centro histórico, esta granizada ocasionó, y lluvia también ocasionó, daños al centro cultural del Templo Mayor. Esta fuerte granizada, acompañada pues de intensos vientos que azotaron a la ciudad, provocaron que se viniera abajo parte del techo de la Casa de las Águilas en la zona arqueológica del Templo Mayor, como la caída de una lona en el edificio virreinal del antiguo palacio del ayuntamiento de la ciudad. También hubo derrumbes en el techo de lámina en el mercado La Moderna en Benito Juárez, cortes de luz, árboles caídos, encharcamientos en las avenidas principales de la capital y esas fueron una de las principales afectaciones por la granizada del día de ayer allá en la Ciudad de México. 6:52 de la mañana, vamos a la última actualización del clima aquí en este espacio informativo. Ya está la autoridad en el tiempo para darnos los detalles. Janet.
Así es, ya se desde el lado del estudio con la última entrega del pronóstico del tiempo. ¿Qué va a suceder durante el día de hoy en la región sureste? Bueno, se espera que estemos presentando condiciones desde los 27 hasta los 28 grados centígrados con mínima de 13 a 14. Además, también se espera que en la ciudad de Saltillo el día de hoy alcancemos 28, mínima de 16 y vientos de 20 kilómetros por hora con una probabilidad de lluvia al menos en un 30%. Para que usted esté muy al pendiente y no lo tome por sorpresa cualquier lluvia aislada que se pueda presentar aquí en la ciudad de Saltillo. Continuamos con más del otro lado del estudio. Que tenga un excelente día. Gracias por continuar con nosotros. Tenemos varios mensajes que nos han hecho llegar esta mañana y uno de ellos nos dicen... disculpen, ¿pueden decir si la suspensión de caravanas por el Día del Niño es también para colegios particulares? Gracias y muy buen día. Es una pregunta que nos están haciendo esta mañana. Le prometimos que le íbamos a responder. El día de ayer el subsecretario de Educación Básica, Jorge Alberto Salcido Portillo, emitió un comunicado donde especifican que las caravanas quedan prohibidas, que no aprueban las caravanas porque, entre otros motivos, está que algunos estados han pasado del verde al color amarillo a causa de que han relajado las medidas de convivencia social. Y aquí lo que aclara es que las peticiones por parte de las escuelas oficiales para llevar a cabo actividades extraordinarias como las novedosas caravanas no serán aprobadas. Habla de escuelas oficiales. Supongo que son todas aquellas que están aprobadas por la SEP, tanto públicas como las privadas, ¿verdad? Todas aquellas que tienen un permiso para educar por parte de la Secretaría de Educación de Coahuila y la federal, tienen prohibido, no está aprobado estas caravanas. Más dudas sobre las vacunas nos dicen. Buenos días, Rosalío y Araceli. Nosotros somos de la tercera edad. Yo soy de 60 y mi familiar tiene 57, pero no sabemos cómo apuntarnos en la página. ¿Podemos ir sin registrarnos? Porque no tenemos hijos que nos hagan el favor. Claro, cuando digan dónde va a ser la vacunación, nos pregunta Oralia. Yo sé, Rosalío, que muchos servidores de la Nación también apoyan con este trámite a personas que no tienen acceso a una computadora. Entonces, yo me imagino que hay una persona que los contacta o con quien ustedes tienen otro tipo de comunicación. Esa persona los podría auxiliar en este caso para que se puedan registrar, porque en estos momentos sí se está pidiendo que tengan folio para poder acceder a su vacuna. Quieren reportar, una persona da clases de box en la calle, utiliza la calle como gimnasio y esta persona que nos escribe es un conductor, dice que ha hablado a la policía ambiental porque hacen mucho ruido, música, gritos, escándalo y que entrena a niños y los niños pues también están expuestos en la calle. Esto es en la calle San Bernardino de la Candelaria, en la colonia Colinas de San Francisco. Ahí va otra pregunta. A ver, Rosalío, esa es una pregunta sobre las vacunas y es información muy particular, un caso muy particular. Dice, buenos días, tengo una duda en relación a las vacunas. Tengo 49 años, ¿me puedo registrar para la vacuna? Porque cuando se aplique a los de 49 hacia abajo, yo ya voy a tener 50. Los cumplo en junio, nos pregunta Mayita. ¿Cómo ves? Pues que se meta mivacuna.salud.gob.mx, meta su CURP. Si esta particularidad la acepta el sistema, lo van a poder registrar. Si no, pues va a tener que esperarse. Como quiera, mire, los rezagados los están atendiendo en la siguiente campaña de vacunación. Entonces, a lo mejor usted va a tener que ser atendida en la próxima explicando este problema. Sí, de que el dato ese particular de que cumplía años en el Inter de un bloque de vacunación al otro. Ya nos vamos, amigo. Nos vamos, son las 6:56 de la mañana. Muchas gracias por acompañarnos este día jueves, si Dios lo permite, y usted enciende la tele y el celular. Nos vemos el día de mañana en punto de las 5:30. Ya no voy a